luciendo mil llamativos colores. Véndame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Y a mí me encuentran tomando con la muerte y ella invita. Introduciendo esta bonita fiesta mexicana, el Día de Muertos, y ellos cantan al corrido a la muerte. De verdad, un fuerte aplauso para Alex y Mané, que estarán aquí acompañándonos en este programa. Un fuerte aplauso, hay que ordenarles. Claro. Bienvenidos a la mesa. Ya es martes, nuestro día preferido de la semana. ¿Por qué? Porque conocemos la identidad cultural de los pueblos de Jalisco. En este día nos vamos a Yagualica de González Gallo, a la región Alto Sur del estado de Jalisco, a solo 1:30 de la ciudad de Guadalajara. ¿Poquito más? ¿Poquito menos? Poquito más. Poquito más. Bueno, ahorita creo que ha habido deslaves y eso, como 1:45. Recuerden que tienen el micrófono por acá. De verdad, bienvenidos aquí a la mesa. Bienvenidos a la mesa y gracias por sintonizarnos. Les quiero presentar a este equipo nuevo de Yagualica de González Gallo. Bienvenida. Está la nueva administración 2018-2021. Primero que nada, Adriana Castro, regidora de Turismo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Estamos muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí por primera vez y, como te dije, trátanos bonito. Claro que sí. ¿Emocionada con tu nuevo cargo? Emocionada y con mucha responsabilidad, pero sabemos que lo podemos sacar adelante. Eso es todo. Maribel González, mírame, directamente del benefactor. Maribel González Gallo, regidora de Cultura. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira qué bonito se siente cuando le preguntan a uno, Sí. ¿La ves? Sí, ya me... te chiquean.
Bienvenida, regidora de Cultura, mucho trabajo que vas a tener en estos 3 años. Demasiado, creo, pero con muchas ganas de trabajar. Y mucho que presumir de tu municipio. Exacto, y aquí es el primer paso que vamos a dar. Eso es todo, bienvenidas, ahorita nos platican todo. María del Refugio González, más conocida como Cookies, bienvenida Cookies, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar nuevamente aquí en tu programa y pues encantada de venir a saludarte aquí. Yo dije, que me voy a echarme un taco de ojo a Guadalajara. No, muchísimas gracias por venir. Hace unos meses estuvieron por acá promoviendo... lo de la denominación de origen. Denominación de origen, exactamente, que ya están preparando pues muchas actividades para que nosotros de acá, de zona metropolitana de Guadalajara, solo los 5 milloncitos que vivimos por acá vayamos a visitar de fin de semana. Obviamente, entre semanas siempre es bueno ir a Yahualica y González Gallo, pero pues que vayamos a conocer toda la identidad cultural, productos gastronómicos, productos culturales y todo lo que hay que hacer en Yahualica. Ahorita nos dan una guía de qué hacer desde el sábado tempranito hasta el domingo en la noche. Claro que sí, te lo vamos a dar de turismo y de cultura, para eso, que haya de todo en esta ruta. Eso. Y también Pedro Núñez Soto, historiador del municipio de Yahualica. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Primero que nada, platíquenos, ¿de qué significa el nombre de Yahualica? Mira, Yahualica significa en nombre náhuatl, Ayahualicán, que en náhuatl significa lugar cerca del Cerro Redondo. Lugar cerca del Cerro Redondo. Esta tribu de indios de los tecueques estaban enclavados en el margen derecho de lo que es hoy la presa del Estribón. Los tecueques muy, muy fieros, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Difícil de derrotar, dicen las crónicas. Si en Tenochtitlan duraron 4 años para dominar a los aztecas, tlaxcaltecas, mexicas, con nosotros, en las tribus del Gran Chimalhuacán, duraron 50. 50 para que veas hasta dónde andamos. Ah, caray, no, pues fieros. Por eso tienen ustedes sangre pura, sangre buena. Así y gente es. Que no se deja. No, definitivo. Oiga, y González Gallo, ¿por qué? Yo sé que es el tío de la regidora. Sí, así es. Pero ¿quién fue González Gallo? González Gallo fue el reformador total del municipio de Yahualica. ¿Sí? Él, dentro de su historia, fue... nomás imagínate, secretario particular del presidente general Manuel Camacho, 1940-46. E inmediatamente procede a ser gobernador del estado de Jalisco y sigue con su trayectoria y apoyando a su pueblo totalmente. Benefactor directo. Benefactor directo y total. ¿Qué acciones se generaron gracias a este benefactor? Todas, pero te las voy a mencionar. Por ejemplo, la presa El Estribón. Es un lugar que hay que conocer, efectivamente. Y a disfrutar, obviamente. Porque ahí se hizo una presa para una capacidad de 6.400.000 metros cúbicos para regar 500 hectáreas. Ya me imagino cuando planearon en un proyecto con esas dimensiones, le dijeron, ¿qué estás loco tú? ¿Un pueblo chiquito? Sea, un pueblo chiquito, pero con unas ideas grandosas. No, un visionario. Con una visión a 50 grande. O 80 años era su visión, definitivamente. Oiga, regidora, ¿y la relación cómo está entre usted y el benefactor? ¿Tu tío abuelo? Pues de hecho ya es pariente un poco lejano. Y sí es muy... Cuando pronuncian mi nombre, Maribel González Gallo, al instante viene esta persona. Sí. Y yo me quedo anonadada al escuchar la historia. De la Yahualica, ¿eh? Sí, entonces es. Creo que hay que levantar este apellido porque ha hecho excelentes cosas por Yahualica. Sí, pues ahora va a ser la siguiente benefactora. Me toca a mí levantar su nombre y su apellido sobre Exactamente. Todo. Exactamente. Hoy ya que trae el micrófono, ¿por dónde podemos llegar a Yahualica? Digamos, ya dijimos que hacemos 1 hora 40 minutos, ¿por dónde nos podemos ir? Es hacia la carretera Saltillo, hacia la Libre, pero también la de cuotas hacia Tepa, ¿no? Sí, de hecho es por la Libre a Tepa, uh-huh. Y comentando de nuevo, ahorita a la carretera hay que tomar mucho tiempo de anticipo para llegar a Yahualica, conocer sus bellos lugares. De nuevo, considerando que por la Libre... de Tepa y Yahualica, uh-huh. Es la manera más fácil de llegar. Ok, pues ya saben todos ustedes, para que vayan a Yahualica, ya sabemos 1 hora 45, tenemos 2 opciones. La de cuota creo que cuesta alrededor de 120 pesos. Sí. Y la Libre, pues ya saben, siempre hay paraditas muy buenas, unos taquitos. No, y también licorcito. Los autobuses, ya no necesariamente tienen que irse... Ahorita regresando del corte, nos dices cuánto cuestan y qué líneas llegan para allá. Sale. Recuerden los teléfonos 3030-5311 y 3030-5350. Estamos en la Mesa TV. En un momentito regresamos.
El mundo también guarda sus secretos. Y solo algunas personas se atreven a descubrirlos. Yo encontré uno de ellos. Bien dicen que de la vista nace el amor. Y cómo no enamorarnos de este magnífico lugar, en donde la cantera envuelve su imponente plaza principal, resguardada por varias iglesias a su alrededor. Te quedarás sin palabras cuando vengas por primera vez. Y te preguntarás, ¿por qué no había venido antes? Conoce a su gente, siempre haciéndote sentir como en casa. Te reciben con brazos abiertos y una emoción por compartir la belleza de su tierra, de todas sus tradiciones y de sus sabores. Basta caminar un poco entre sus calles para darte cuenta que es un lugar poco explorado. Pero no porque no tenga nada que ofrecer, sino porque pocos saben de él. Hay lugares que se pierden en la historia, pero hay otros que te encuentran para que vivas tu propia historia en ellos. No hace falta ir tan lejos para encontrar lugares mágicos en México. Y Yahualica te va a sorprender. Estamos de vuelta en el programa La Mesa y justamente, qué buen video. Felicidades a todos ustedes por generar estas producciones. Y me gusta esa frase que dijo al último, no hace falta ir tan lejos para sorprenderte. En el estado de Jalisco tenemos 125 municipios, 12 regiones. De verdad, en cada uno vas a encontrar algo que te va a encantar, que te va a enamorar. Yahualica, solo una hora 45 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene mucho con lo que te va a sorprender. ¿O no, Cookies? Claro que sí, este video es una muestra. Es parte del talento y la iniciativa de jóvenes de Yahualica. Precisamente este video lo hizo un chavo de Yahualica que ha tenido mucho interés en promocionar y difundir nuestro municipio por ese amor que le tiene. Sí, oye, justamente estamos platicando de cómo llegar también en autobús para todas las personas que dicen, no, qué flojera el tráfico o manejar. Yo quiero ya sentarme, echarle mi asiento para atrás y que me lleven. ¿Qué líneas van para allá y como cuánto cuesta? Sale Ómnibus de México de la Central Nueva, más o menos 155 pesos, ya están en Yahualica. Relativamente descuento económico. Descuento estudiante también de tercera edad. Claro que sí, hay de la tercera edad y descuento de estudiantes en temporada vacacional. Y de verdad que no es caro, se pueden lanzar un fin de semana con poquito presupuesto. Y también sale otro camión de la central del Batán, la que está de este lado. Hace un poquito más de recorrido, pero pues también sí, lo disfrutan. Unas 2 horas 15 por ahí, pero... Hacen como 2 horas y media porque entran a varios pueblos, pero también lo disfrutan porque pues hay que conocer más lugares. Exactamente. Oigan, a ver, platíquenme, ¿qué es lo que más les gusta de su municipio? Pues mira, a mí me gusta ¿por qué todo? Siempre lo presumes, digamos, pero siempre algo que digas, ¿sabes qué? Esto no lo cambio por nada. Mira, en primer lugar yo quiero decirles que de verdad no se pueden perder la maravillosa experiencia que es vivir, conocer, sentir y visitar la joya de los Altos de Jalisco, que es Yahualica de González Gallo. Un centro histórico muy bonito, hermoso, de cantera rosa. La Plaza de Armas. No te imaginas lo que es caminar por esas calles de edificios de cantera, visitar esa Plaza de Armas, que es la más hermosa de todo Jalisco. ¿Ah, sí? Sí, la más hermosa de todo Jalisco. Es en serio, los invitamos para que lo comprueben. Vamos para Yahualica a comprobarlo. Yo ya conozco, de verdad, es muy bonita. Es muy hermoso, de verdad que sí. No es porque vengamos a presumir tanto, pero en serio que es la más hermosa. Sí. Tenemos muchas actividades para realizar, muchos lugares, muchos puntos turísticos para conocer. Te puedo mencionar hasta que tenemos ecoturismo. Tenemos una sierra impresionante donde pueden hacer camping, pueden hacer de vehículos de todo terreno, motocicleta... Pueden hacer muchas actividades. También. De hecho, comentarles un poquito, todas esas actividades pues ahorita son de forma particular. Uh-huh. Estamos buscando una empresa que le interese para hacer todo el arrendamiento del equipo, para tenerle un poquito más de organización para el turismo que nos visite.
también ya poder ofrecerles esas otras actividades. Y además tenemos muy cerca de aquí, de zona metropolitana, hay que generar justamente esas actividades. Sí, así es. Y salir nosotros fuera de lo común, ya ves, que siempre aquí, pues el fin de semana, que las plazas comerciales, restaurantes, no salimos de lo mismo y además es muy caro, digamos, una edita al cine aquí. Mira, esa es una gran diferencia también que tenemos una ventaja nosotros en el pueblo. Tienes muchos servicios, de hecho casi todos, como en la ciudad, pero es mucho más económico. Tú puedes salir a comer, a cenar, a desayunar por cantidades muy bajas, de verdad que es mucho más barato que la ciudad. Puedes visitar... ¿Con el macueco? Con el macueco, sí, con tahío, con todas las cenadurías. Una comida deliciosa, no sé si has probado también las tostadas, que es lo típico de ahí. Todo. Sí, es muy, muy bonito y muy deliciosa la gastronomía de Yahualica. No pueden dejar de probarla. Tenemos también la presa del Estribón. Si no lo menciono aquí, Pedrito me va a poner una regañada. Ya me estaba echando ojitos. Nomás porque no alcanza, pero si no... No, Pedrito, ya la voy a mencionar. Sí, es un parque recreativo a nivel regional de los mejores. Tenemos palapas para que la gente disfrute ahí, puedan hacer sus eventos, sus fiestas, hasta bodas hacen ahí en la presa del Estribón. Sí, está muy bonito, muy bien conservado. Pedrito se encarga de la conservación y de la dirección de la presa del Estribón. Estamos planeando por ahí con la compañera directora de turismo ver si podemos meter también lanchas ecológicas, o sea, de las de pedalitos, sí, para que sea, de hecho, otro si, atractivo. Si uno llega con su kayak o con su paddle, puede llegar y meterse, así no hay es, ningún problema. Así es, también tenemos kayak en el Río Verde, también es muy cerca, a media hora de Yahualica, encuentras balnearios, encuentras lugares donde ir a disfrutar. El Sunwater. El Sunwater es más cerca, de hecho, es más cerca que el Río Verde y ahí tienen hotel, tienen diferentes actividades turísticas y el Río Verde te ofrece también cabañitas, kayak, camping, muchas cosas que tenemos. Hay un lugar que se llama Santillán, que es un balneario, pero es muy natural. Si quieren algo, una experiencia natural, es Santillán, porque son alberquitas, pero es agua que está fluyendo. O sea, todo el tiempo la están renovando. Son aguas termales, rodeados de naturaleza. Te llena de una energía muy padre. O sea, nosotros tenemos de todo en Yahualica. El chiste es nada más darnos la oportunidad de salir a conocer, así ¿verdad? Así es. ¿Y qué tanto es hora 45 de pues aquí nada. De Guadalajara, verdad? Muchas veces estamos yendo a pues, muchos otros lugares o conocemos más ciudades de Estados Unidos que las del propio del estado. O sea que son pues, hora 45, primero hay que darnos los alrededores. Luego con las fiestas que tienen, bueno, el festival que están ahorita. Sí. Pero a Maribel la veo un poco cansada, ¿no será por la fiesta que se aventó todo septiembre? Creo que todo. Pues de hecho, nosotros acabamos de terminar nuestras fiestas el 30. ¿Qué estuvieron festejando? Nosotros tenemos las fiestas patronales y patrias. En ese sentido, es nuestro mero mero. De hecho, nosotros veneramos al Señor del Encino, creo que mencionadísimo aquí. Sí. Hay que irlo a visitar. Está dentro del libro de las historias, crónicas y leyendas de los Altos de Jalisco. Sí, de hecho, es una leyenda excelente. Creo que se tienen que tomar unos minutos para leerla. Está buenísima, la verdad. Y es venerado en Ocotes de Moya, muy, muy cerca de Yahualica. De hecho, si te vas... De aquí llegas ahí unos minutos para visitar este santuario, hermoso santuario. Y sí, de hecho, estas pequeñas ojeras, es por lo bien que estuvieron las fiestas en corrida de toros, bailes, todo estuvo muy bien. Invitarlos también desde el 1 de septiembre hasta el 30 del mismo mes. Son unas fiestas. Luego, pues tenías que andar de relaciones públicas, pues obviamente. Claro, de eso se trata. Parte del trabajo, sí. ¿No? Pues hay que estar en todo, en los 30 días. Eran las madrugadas, no las desveladas, son las madrugadas. Todo es por trabajo, ¿eh? Sí, claro. Meramente trabajo. Hasta el menudo en la mañana por trabajo, estar atendiendo. Exacto, las todo. Y es por eso que me ves así de cansada. Pero igual, me cansaría de nuevo para invitar a todos y ahí enseñarles cada municipio. Que tiene y cada delegación. Todo, porque yo vivo en una delegación de Yahualica, es Huizquilco. Tenemos dos, de hecho, Manalisco y Huizquilco. También ahí tomen un minuto de su tiempo, pero ahorita hay que centrarnos en Yahualica. Ya conociendo Yahualica, los invito a mi delegación. Órale. Vamos a ir un corte a este programa. Se va rapidísimo. Quiero recordar los teléfonos 3030-5311, 3030-5312 y nuestras redes sociales para que también participen por estos regalos, que ahorita nos hablarán de ellos. Redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. En un momentito regresamos.
Antes que nada, queremos invitar a todo el público aquí de la mesa. Gracias por invitarnos, Cristo. Vamos a estar este jueves 1 de noviembre en el Teatro Charlie Chaplin, junto con Gaby Rizzo, el grupo musical Concept. También va a estar María Buenrostro, el coro Amaral dirigido por Pancho Aguilar. Pues vamos a hacer una obra en escena de 30 entre músicos y bailarines. Es una obra para mostrarle a la gente la parte sarcástica de cómo el mexicano toma la muerte. Es una obra pues muy divertida, espero que les guste. Estamos este jueves 1 de noviembre a las 8 de la noche. Por favor, aquí dejamos 5 boletos para que tú hagas la dinámica, Cristo, y tú hagas lo que tienes que hacer. Eso lo regalaremos por redes. Así es, amigo. Pues ¡arránquese! Gracias. Cuando llegue el día que yo me muera y por mala suerte me encuentre en otra tierra, que me traigan a mi México sea como sea, y que mi caja no sea de esas de madera, sino un buen zarape de Saltillo que nomás mi cuerpo envuelva, y así por encimita a flor de tierra, pa' seguir sintiendo el calor ardiente del sol de mi tierra. México, te quiero mucho. México, bendito seas. En un campo abierto, repleto de cruces, algunas con flores, sin vida y sin sol. Ahí está mi padre, mi madre y amigos, que aunque no los nombro, me llega el dolor. A orillas del pueblo, no muy retirado, una que otra noche me voy a rezar. Platico mis cosas a los cuatro vientos, y si siento pena me pongo a llorar. Ese es mi refugio, el panteón del pueblo. Nadie me molesta, ese es mi lugar. Cuando el día se acaba y el sol ya no alumbra, con mi fiel caballo salgo a caminar. Solo las cigarras, el chiflar del viento y un montón de estrellas me saben cuidar. Es un campo abierto, donde están mis padres, donde los encuentro para platicar. Ese es mi refugio, el panteón del pueblo, donde estoy completo, donde estoy en paz. Cuando el día se acaba y el sol ya no alumbra, con mi fiel caballo salgo a caminar. Solo las cigarras, el chiflar del viento y un montón de estrellas me saben cuidar. El panteón del pueblo. Gracias. Un fuerte aplauso para Alex y Mané. Y reiterarles la invitación. Viene la muerte cantando en el Teatro Charles Chaplin el 1 de noviembre a las 20 horas. El costo 150 general, con un descuento para estudiantes y maestros. Y por supuesto para la tercera edad. De verdad, música bonita referente a la muerte y estas tradiciones tan arraigadas de nuestra identidad cultural mexicana.
Pedro, nos estamos platicando justamente, ahora sí, metiendo este tema del chile, justamente con tu pizapapel muy original, identitario de tu Yagualica. Municipio. Sí, de mi municipio, efectivamente. Oye, ¿qué representa para ustedes el chile de Yagualica o el chile de árbol seco, digamos, para la economía, para la identidad cultural, para la gastronomía? Platícanos un poquito de cuál, siempre al referirte del chile, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Mira, hablar de Yagualica es hablar de profundas raíces, costumbres, tradiciones, cultura, personajes, su cantera rosada y sobre todo el chile de árbol. Sí, el chile de árbol nos vamos y nos remontamos a épocas prehispánicas donde los indios ya lo cultivaban. ¿Ya? El chile de árbol ya lo cultivaban. En ese tipo de regiones, como don Agustín Yáñez mencionó, tierras flacas, únicamente se mantenían y nos manteníamos los indios, por decirte así, con chile de árbol, pura frijol, vitamina. Pura vitamina, chile de árbol, frijol y maíz, nada más. Oiga, ¿y cuál es, digamos, en qué platillo le gusta más? Mira, el chile de árbol, definitivamente, con pescado, camarones. Es muy versátil, tú lo vas a checar con este tipo de molcajetes. Ajá. Haces tú un chile de molcajete, ya sea con tomate o jitomate, y el chile tostado, chile de árbol, y sabrosísimo. Te hablo en el mole, por ejemplo, en todas las comidas va el chile de árbol. De hecho, hay el video de Pornocomida que hacen la receta de el aguachile con chile de árbol. Con chile de árbol, efectivamente. Ahí en el molcajetito. Y luego me llamó mucho la atención que utilizan tomate verde. Tomate verde, así es. Sí, es una, digamos, normalmente yo no lo conocía esa receta y con el tomate verde ya lo hice y sabe muy rico. Pero sí lo aplicas. Y el chile verde es famosísimo. Ya acabamos de tener la denominación de origen de Yagualica. Pues ya están preparando muchos productos y programas para nosotros vayamos a visitarlo. Porque tiene mucho picor y mucho sabor. Exactamente. Está en tierras especiales. Este chile de árbol no se da en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la diferencia de este chile a los chinos? El chile de los chinos es dulce. Es menos bravo. Con un puñote yo creo que apenas le da saborcito, ¿no? Y esto con dos, tres chilitos. Y nos hacen una competencia desleal. Sí, totalmente. Que lo aplican, lo cruzan y mal. Como una vez les pregunté a los productores, ¿cómo podemos identificar en el mercado cuál es el chile de Yagualica? Siempre es el más caro. Siempre es el más caro, definitivamente. Pero definitivamente, porque es el bueno. Porque es el bueno, eso así va a ser. Exactamente. Pues yo creo que ya llegó también el momento de decirle los premios para que se animen más y tener más llamadas. Tenemos 4 paquetes de regalos. El primero es canasta con dulces típicos, rompope, chile y salsa. Una botella de 11 letras de nuestro patrocinador de Tlaquepaque, Jalisco. Y un pase doble en platea para el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara el domingo 21 de octubre a las 18 horas. El segundo es un molcajete, reloj de cantera y un pase doble para el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. El tercero es molcajete, botella de etiquetarte, estas botellas personalizadas por si se van a casar, tienen un bautizo. Pues manden a hacer la botella personalizada ahí con su fotito, ahí para que le anotes, ¿eh? Tequila 100% agave azul, ¿eh? Y también trae pase doble para el ballet folclórico. Y el cuarto, molcajete, reloj de cantera y libro Historias, Crónicas y Leyendas de Altos de Jalisco, que tiene mucho rating, ¿eh? Mucha gente lo quiere y felicitarlos por este gran trabajo que realizaron. Platíquenme un poquito también de este reloj de cantera, quién lo produce, quién lo elabora. Mira, en Yagualica tenemos los mejores artesanos de cantera, de labrado de cantera, de hecho son muy reconocidos. Son muchos talleres los que hay en Yagualica de cantera, puedes encontrar diferentes figuras, diferentes santos, de hecho mandan pedir muchos trabajos de fuera para que los realicen los artesanos de nuestro municipio. Estos relojes nos los hizo un cantero de ahí, es un arco donde él formó, típico de los arcos de Yagualica, que puedes encontrar ahí en la plaza principal, y es un reloj para todo tu público, el que se lo gane, va a estar muy, muy adornada su casa. Ahorita yo creo que tenemos los teléfonos suene y suene para llevarse todos estos premios. Oigan, y ya entrando también al tema de las lunas de octubre, platícame, Maribel, tú que tienes el cartel, ¿cómo se han puesto estos eventos en estos días pasados? Porque comenzaron desde hace 3-4 días pasados. ¿Cómo, qué tal se vive el ambiente? Y pues tenemos muchos días hasta el 3 de noviembre, ¿verdad? Sí, de hecho es lunas de octubre, entonces cada fin de semana de octubre tenemos eventos culturales. Deja presumirte que este fin de semana pasado fue un lleno total. Estuvo la obra de teatro Robin Hood. Y también de comentarles que son actores de la Casa de la Cultura de Yagualica.
es algo para presumirte, porque que se resalte que hay talento. Promoviendo el talento local. Claro, claro. Y sí, también, de nuevo, comentarlos. Comenzamos ya con una obra de teatro que se llama La Muñeca Fea, en homenaje a Cricri, para todos los peques. Sí, así que Gabilondo Soler. Exacto. Así que no hay pretexto, porque tenemos un festival para niños medianos y grandes. Es para toda la familia. Para toda la familia. Que no haya pretexto, ¿por qué no vas? Entonces, tenemos la... También de comentarte que tenemos un evento en la plaza principal de jazz. ¿De jazz? Orle. Sí. Son escenarios que son en teatro y son fuera de, para que estas familias compartan momentos. También tenemos en las dos delegaciones, se van esos actores del Robin Hood. También tenemos la de la obra teatral de Morir, de la UDG. Es clasificación B para personas más adultas. Entonces ya lo programamos un poquito más noche, ya para que los niños... Sí, ya para dejar los dormitos en casa. También Las Mujeres, de Pedro Páramo, en el teatro. Muy buena obra. Buenísima obra, muy recomendada. Si gustas acompañarnos ahí, te esperamos. Muchas gracias. También Las Tres Perfectas Casadas nos acompañan de Valle de Guadalupe, invitando personas de fuera para promover igual la cultura en ellos. También el día 3 nos alargamos un poco para agarrar parte de las tradiciones que tenemos, que es el Festival de Día de Muertos. En esta ocasión nos acompaña Michoacán, Una Historia de Amor, excelente producción. Es un ballet folclórico y me gustaría mucho, mucho que te comprometas a ir a verlo. ¿Ahora qué día? El 3 de noviembre. Ahí vamos a estar. Ah, ya dijiste, es un Mira, hecho. Aquí vamos a ir todo el equipo a la mesa. Ya dijiste. Órale. Pues vamos a ir al tercer corte. Esto se va rapidísimo. 30-30-53-11, 30-30-53-12. Y chequen el programa completo a través de las redes sociales y la página web del municipio de Yagualica. Ya le iba a decir de la Secretaría de Cultura. El festival tiene su propia. Y además, pues me lo van a pasar. Ya también lo compartimos en las redes sociales de la mesa para que lo chequen y vayan a Yagualica. En un momentito regresamos. De vuelta en el programa La Mesa con el municipio de Yagualica de González Gallo. Le damos la bienvenida a la directora de turismo, María de Jesús Vázquez, pero mejor conocida por todos las 12 regiones del estado como Chuyita Vázquez. Bienvenida, ¿cómo estás, Chuyita? Gracias. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Por aquí muy, muy entretenido, aprendiendo mucho con ustedes en este programa. Bien, pues nosotros contentos de que nos hayan invitado y agradeciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Oye, me imagino pues que tienes mucha emoción con este nuevo cargo que tienes y mucho trabajo con promover todos los atractivos turísticos y culturales que tienes en tu municipio. Claro que sí, muy emocionado y con un compromiso muy grande, porque queremos llevar arriba a Yagualica, más de lo que ya está, ¿verdad? Exactamente, y que cada vez más personas, muchísimas gracias, Raúl, cada vez más personas de la zona metropolitana, pues vayamos para allá y que agarremos de fin de semana pues este municipio como un destino para pues, convivir con nuestras familias, salir de lo cotidiano, salir de este bello... y bonito aroma a smog y aceite para cambiar, pues digamos, a un ambiente más natural. Y ahorita sí, claro. Que tienen justamente este Festival Cultural Lunas de Octubre, que tenemos todavía 3 fines de semana, ¿cómo nos invitas a disfrutarlo, Chuyita? Pues mira, ahorita tenemos programada una ruta turística especial para Lunas de Octubre, que nos quedarían para el viernes 19, domingo 21, viernes 26 y sábado 27 de octubre. Iniciando un recorrido por nuestra plaza principal, nuestra plaza de arma, pues corroborando lo que dice Adi, la más hermosa de los Altos de Jalisco, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer una competencia. Sí, a ver, claro que sí. Ganamos. Invitamos, como dijo Adi, para corroborar mentimos. Se van a tener que pelear con los de San Miguel el Alto, que dicen que la joya arquitectónica. Por la de nosotros es la joya escondida. O sea, eso. Sí, les prestamos artesanos. Descúbranla. Sí. Un saludo a todos los de San Miguel el Alto. Claro. Sí, muy bonito también San Miguel, pero bueno, ahorita vamos a presumir a Yagualica, ¿verdad? Pues sí, ahí invitarlos a la ruta turística. Como ya les decía, comenzamos a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas. Al mismo tiempo disfrutar de nuestra imponente parroquia de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que es preciosa. Sí. De ahí a ir a un recorrido por la presa donde puedes respirar tranquilidad.
Los fines de semana, como ya lo decían, también eventos. Y por una ensarta de taquitos y echártelos en la presa. Con una salsita. Con una salsita, mi preferida, el agarrón. El agarrón, pues bueno. No. Cuando nos visites, te llevamos tu ensarta de tacos y tu salsa al agarrón. Creo que hayan traído, ¿eh? A ver, conste que no son albures, sino productos reales. Sí, sí, así es. Así se llama. El agarrón de chile de árbol 100% de abuelica. 100% de abuelica, así es. Con tu ensarta. Sí, de tacos. Aclaremos, ¿verdad? Sí. Digo, son productos reales. Sí, claro que sí. No, y también al mismo tiempo acompañar el sabor de nuestros curtidos con una visita también a Salsa Toñita. Es una salsa también, según yo tengo, la más antigua. Mis vecinos, por cierto, la abuelita de los que ahora lo producen, la conocí, tuve la dicha de conocerla. Las papitas, los cueritos con un duro salsita. Entonces, imagínate ahí en la presa disfrutando eso. No, yo creo que sería excelente, ¿verdad? Y de ahí, pues, invitarlos también a trasladarnos a nuestra Plaza de Toros, Jalisco. Preciosa también, los invitamos. Que acaban de tener corridas de toros, ¿verdad? Sí, así es. El 29 de septiembre es la tradicional corrida de toros. Uh-huh. También, pues, ya después nos venimos por toda la calle derecha, disfrutamos un poquito de la panorámica, la arquitectura, perdón. Pues, el Hotel Toledo, pues, construcciones muy antiguas, la Flor de Mayo. Y, pues, hay mucho, mucho por... ¿Desde por qué hora están comenzando los eventos culturales? A las 5 de la tarde es la ruta. Uh-huh. El evento cultural sería a las 8 de la noche. Entonces, la idea es hacer el recorrido. Todo el día recorridos, y llegar exactamente a que disfruten las Dunas de Octubre. No, pues primero ir al hotel, Teatro Juárez. Echarse un baño y ponerse galán. No, y que se vayan guapos desde el principio. Es un recorrido no muy largo y tranquilo. Sí. Oye, ahorita hablando de hoteles... ¿Alguno que nos recomiendes y digamos como más o menos cuánto es el costo? Pues ahí muy céntrico está... ¿El Mesón? El Mesón es de los hoteles un poco más nuevos. Está el Hotel Toledo, ya es, uh-huh. es más antiguo, pero tiene una arquitectura preciosa. En ese hotel puedes vivir una experiencia de una casona antigua. Fantasmagórica. De hecho, sí, tuvimos una ruta cultural en septiembre, que de hecho, por eso se fueron a hospedar ahí, porque querían vivir la experiencia de este edificio. Antiguamente, pues, fue un espacio, una casa, tal cual. Y entonces, pues, guarda muchos secretos y muchas historias ahí que los que han pernoctado ahí les tocará descubrir. Que ahí sí les jalan, sí les... Les jala la cobija, no se crea. No, no da miedo, pero sí da esa sensación y esa parte de esa experiencia, pues, de vivir en una casona. El Hotel Toledo, ¿verdad? El Hotel Toledo. También está el Santa Mónica, está también el Hotel Yagualica, La Rioja. ¿Cómo qué costo tienen las habitaciones? Están entre 250 hasta 400 pesos, entre sencillas y dobles. Está excelente el precio. En temporada alta a veces suben hasta 550, pero ya estamos hablando de habitaciones triples o dobles. Uh-huh. Pero en realidad es muy económico. No, y está cómodo. Y también tenemos el del Zona Aguare, también es un resort. Es un resort. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? En el Zona Aguare, en el balneario, también tenemos hotel. Hay un resort, sí, también ahí pueden hospedarse. Está a 4 kilómetros de Yagualica, entonces está muy... Nada. No, en realidad, si vas a ese complejo turístico, te puedes quedar un fin de semana. Caminando, me los he hecho trotando. Claro que sí, hay que hacer ejercicio. Siempre 5 kilómetros por las mañanas, todos los días. Sí, así es. Tenemos unos comentarios de la audiencia. Delda Gabriela dice, saludos a todos, conocí al señor de las salsas Porky, le decían el puerco. Así ¿Fue es. El primero en sobresalir con sus salsas o hubo alguien antes? Bueno, lo que decía Chiquita, salsa Toñita. Salsa Toñita. Salsa Toñita. Sí, esta señora hacía su salsa, no la comercializaba de manera muy casera. O sea, ella hacía su salsa y de repente iba con la vecina y le llevaba su topercito uh-huh. y con la salsa y así empezó a vender. Ya tiene más de, creo que 60... ¿Cómo si 60 años con esa salsa? Pues mira, nada más te digo, yo tengo 46 y desde que tengo uso de razón, ya estaba la salsa Toñita. Así es. Ahora, actualmente, ¿como cuántas marcas de salsas de chile de árbol hay? Más de 20. Más de 20, ¿verdad? ¿Pero cuál es su preferida? Sin comentarios. María Marta Martínez dice, saludos y felicitaciones. ¿Cuál es la artesanía típica del municipio? Ya que tomaste el micrófono, pues ya, ándele. Son las artesanías de cantera, de hecho. De hecho, lo que comentábamos, hacen muchas figuras. Un reloj bonito, pues llame. Llamen para que se lleven esos relojes tan hermosos. Sí.
típicos de Yagualica. De verdad que los mejores artesanos están en Yagualica y todas las figuras que nos mandan a hacer de todos los municipios, como dice Cookies, es cierto, mandan pedir hasta que los mismos artesanos vayan a los municipios a realizarlas allá, porque ándale, son de las mejores y de la mejor calidad. No, pues entonces hay muchas razones para ir a Yagualica. Dice Lisbeth Reyes, ¿cómo se diferencia un chile de Yagualica a uno que luego venden y ni en Chile? Bueno, dijimos que el chile de China, pues más que nada, pues con dos, tres de Yagualica te da buen sabor a tu cocina. El olor también. El olor. Sí. Una de las características del chile árbol Yagualica es su olor y su color. El color. Otra situación es de que el chile chino o chile de la costa está más, este es más parejo, pues. Uh-huh. Y el otro está más enchinado, no lo identificas. Ah, este es más lisito. Es más liso y el otro está más arrugado. Ok. Claudia Báez nos dice, el paseo que se hace cada año es para el Señor del Encino, ¿de dónde sale? Ese día es el día de los tapatíos, ya te habíamos comentado uh-huh. un poquito de esto. También se organizan diferentes excursiones de aquí de Guadalajara. No es de un punto fijo, creo que cada colonia o cada grupo de personas, turismo se organiza su propio camión y van alrededor de 200 camiones el primer domingo de septiembre a Yagualica. El primer domingo de septiembre. Así es. Y es conocido como el Día de los Tapatíos. La peregrinación porque precisamente de los tapatíos. Nos visitan muchísimos tapatíos. Y justamente, bueno, la leyenda del Señor del Encino está en el libro de historias, crónicas y leyendas de los Altos de Jalisco, además de el del Padre Severito. A ver, platíqueme un poquito, Van. Dicen que encantó una serpiente y la hizo de piedra. Volaba, ¿eh? Dicen que... Muy bien. Y mientras vamos haciendo la rifa. Mira, te cuento que el Padre Severito, esta figura de este santo varón en Yagualica, ¿sí? era muy querido. El padre Severito, mucha gente decía que él tenía pacto directo con Dios. Con Dios. Y algo muy, muy padre de él, y que me gustó mucho cuando conocí su historia... Cuando estaba en misa, él estaba dando el sermón y de repente asustaba y ¡viva, viva San Miguel! O sea, ¡muera, muera Lucifer! De repente, si te estabas pero durmiendo... Era para los que estaban durmiendo. Si estabas durmiendo, empezaba con ese grito. No se duerman, no se duerman. Entonces, en torno a él, pues está esta leyenda que cuenta de que a las afueras de Yagualica andaba por ahí una serpiente gigantesca. Pero era Quetzalcóatl, porque una serpiente gigante y emplumada. Así es, así lo contaban las... Y desde ahí ya nos apareció Quetzalcóatl, por sí, el puede padre ser, Severito. Es mito o leyenda. Mitológico o leyendo esta figura. Pero de recomendadísimo esta este libro de leyendas, sí. ¿No? De verdad, para quien se lo gane, es un tesoro. De verdad que sí. Queremos, bueno, ¿quién es el primer ganador de esta lista? Canasta de dulces típicos, rompope, chile, salsa, botella 11 letras de Tlaquepaque y pases dobles para el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. El ganador es Ulises Rosales. Ulises Rosales. El segundo, que es molcajete, reloj cantera y pase doble para el ballet folclórico. Rosa y Celia Moreno. Rosa y Celia Moreno. Rosa y Celia Moreno. Es el segundo. El tercero, que es molcajete, botella, etiquetarte, estas botellas personalizadas de tequila y pase doble para el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Ese es para Fabián Vizcaíno. Fabián Vizcaíno. Y número cuatro, molcajete, reloj cantera y libro, historias, crónicas y leyendas de los Altos de Jalisco. Y aprovecho otra vez, felicidades por este gran trabajo. Gracias. Eso es para Cecilia Hernández. Muchas felicidades. Cecilia Hernández. Recuerden recoger sus regalos en la Dirección de Desarrollo Municipal, en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, en la calle Zaragoza, entre San Felipe y Reforma. Recuerden, mañana como alrededor de las 11 de la mañana, por si me retraso. Pero es que después me regañan. Te estoy esperando aquí desde las 9. Puntualito. No, como 10:30 de la mañana ya pueden recogerlo. Y también recordar a las personas que no han pasado por sus regalos de programas pasados, que ahí los tenemos. Uno más y me lo como. Me los como. Algo más que gusten. Tenemos un minutito. Reiterar la invitación a Yagualica y además invitarlos a que nos sigan a través de nuestras transmisiones en vivo en redes sociales, en Facebook, en La Mesa TV. Pues sí, invitarlos nuevamente, no falten. Y de verdad, si ustedes van a Yagualica, se van a enamorar de toda su arquitectura y sobre todo del calor humano de la gente de Yagualica. Un municipio con muchas fiestas, muy buena gastronomía, riqueza, tiene de todo, riqueza artesanal, riqueza cultural. Así es. Y chile. Mira, si lo que quieres es desestresarte un fin de semana, visita Yagualica. Exactamente, nos vamos a quedar con ese eslogan. Si quieres desestresarte, claro, sí, visita Yagualica. Así de fácil. Ahí los esperamos. Los esperamos el próximo martes en este programa. Muchísimas gracias por seguirnos y los esperamos en nuestra transmisión en vivo en La Mesa TV. Muchísimas gracias. Gracias.
¡Abrazo!